Hola, bienvenidos a otra receta en Dionis en la cocina. Hoy vamos a preparar un plato muy tradicional de la República Dominicana que tiene por nombre sancocho. Sancocho es algo que usted donde cocina la carne primero, luego agua y luego le pone víveres, tubérculos, como usted lo llame. Esto sería nuestro tubérculo que vamos a usar, nuestros víveres. Vamos a usar para los sazones, vamos a usar ají cubanela. Si usted no tiene este, usted puede usar otro ají que tenga. Cilantro, apio, culantrancho, que estas son las hojitas donde nace la semillita de cilantro. Cebolla, ajicito gustoso, ajíes pequeños que no piquen. Ajo, semilla de cilantro, orégano y sopita. Con eso vamos a condimentar nuestra carne. Y vamos a usar, en los tubérculos vamos a usar auyama, yautía lila, plátano, guineo o banano verde, como usted lo conozca, yuca, papa, maíz. Y también le vamos a agregar otra cosa que vamos a hacer, que se llama domplines con esta harina. Más adelante le voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y para las carnes vamos a usar, tengo aquí, que ya lo tenía remojado en agua, tengo pollo, que lo vamos a cortar. Cerdo y también tenemos carne ahumada de cerdo. Eso lo vamos a proceder a cortar ahora y a lavar bien y luego le muestro cómo lo vamos a sazonar. Ya aquí lavé mi carne. Si ven, está bien limpiecita. Yo tengo costumbre de lavar la carne, ya es costumbre. Usted no la tiene que lavar si no quiere. Lo que voy a proceder es, voy a ponerle semillita de cilantro que ya tenía previamente aquí molida. Esto va a ser dependiendo de la cantidad que usted vaya a usar. Esto va a ser muy a su gusto. Todos los sazones son a su gusto. Las viandas, los víveres, como usted le llame, los tubérculos que usted le quiera poner, también es a su gusto. Eso es todo a su gusto. Orégano, alrededor de una cucharada, voy a usar. Aquí tengo dos ajíes de los pequeños. Lo voy a majar. Usted puede usar una licuadora para esto. Usted puede hacer un sazón también. Voy a majar todos estos dientes de ajo, que serán alrededor de 7. Yo siempre majo mucho porque le pongo ahora para sazonar la carne y le pongo al final cuando ya el sancocho casi esté. La ramita que le dije que era de la semilla de cilantro, que esa es la matica donde crece. También vamos a majar un poquito de apio. A eso le vamos a agregar un poquito de sal. Esta cantidad para que se maje bien. Esto no tiene que ser muy, muy majado, porque es solamente para sazonar y sofreír la carne. Solamente como triturar. Este paso bien usted lo puede hacer en la licuadora o un procesador de comida que usted tenga a la mano. Aquí lo más importante que usted maje es el ajo. Si usted tiene uno más grande de esto, también lo puede hacer en más cantidad. Aquí ya después que está en este punto casi machacado, lo que voy a hacer es agregar el cilantro. Un manojito, usted no tiene que ponerle mucho. Recuerde que le vamos a poner más al final cuando ya está casi, casi nuestro sabor. Esto es solo para sacarle los sabores a nuestro sazón, vegetales, como usted lo coloca. Ya aquí en este punto yo solo voy a agregar a mi carne para sazonarla. Voy a coger una cuchara. Aquí agregamos. Y otra cosa que no le mencioné fue el limón. Le voy a poner media rodaja de limón. Lo voy a exprimir y se lo voy a agregar. Aquí está. Tenemos nuestro sazón. Ahora le voy a agregar el limón. Lo tengo por aquí.
Usted puede agregar naranja agria, no naranjas de las dulces, sino de las agrias. No vinagre, limón o naranja agria. Se lo exprimimos. Mezclamos. Como dije, aquí tengo pollo, costilla de cerdo, costilla ahumada y también tengo unas patitas de pollo que es opcional, usted no tiene que ponérsela, yo se las pongo porque a mí me gusta, pero si a usted no le gusta no tiene que usarla. Este sancocho también puede variar, usted le puede poner más carnes diferentes, por ejemplo puede poner carnes de res, cualquier tipo de carne de res le va muy bien. Se lo mezcla y esto lo vamos a llevar al fuego ahora. Aquí ya puse mi caldero a calentar con aceite, un alrededor de 2 cucharadas de aceite. El sancocho no necesita poner mucho aceite porque al final las carnes botan mucho aceite y después va a quedar demasiado grasoso. Aquí mi carne sazonada, lo que voy a hacer es a echarla ahí, a sellar. La carne debe sellarse antes de todo. Hasta que su carne esté blanda, porque no le puedo decir un promedio en realidad, porque no sé qué tan duro le va a salir su carne. Cuando esté blandita, no totalmente blandita, cuando le falte un 25% de cocción, entonces ahí sí rectificamos. Por lo pronto ahora solo la vamos a dejar aquí sofreír. Ahora lo que vamos a hacer es, ya cuando puse la carne a sofreír, lo que voy a pasar es a pelar nuestros víveres, viandas, tubérculos, como usted lo conozca. Lo voy a reservar en agua. Así es como yo corto el maíz, lo puedo cortar un poquito más grande si quiere. Si no es muy experto cortando, siempre apóyese de algo, una madera o algo. Aquí voy a pelar un guineo, un banano verde, como le dije, yo le voy a poner 2. Para pelarlo solo le hice una endija aquí, una cortada aquí y una de este lado, que es más fácil para pelar. Lo restante lo removemos de esta manera. Es lo mismo para el plátano. Ahora la ahuyamo, le voy a mostrar más adelante cómo yo la pelo. Aquí tengo mi ahuyama que les dije cómo yo la pelo, les voy a enseñar cómo yo la pelo. Yo lo que hago es que uso un pelador de papa, porque si déjenme mostrarles, si pueden notar, con un cuchillo tienen que hacer mucha fuerza para poder quitar la cáscara cuando la cáscara está dura. Más sin embargo, con el pelador de papa, mire qué fácil es. ¿Ve? Se pela como si fuera una papa en sí. Y no tiene que coger lucha. Y ahí tiene su llama ya pelada. Aquí ya tengo todos mis víveres pelados. Y en agua, como le dije, siempre los pelo y lo pongo en agua. Aquí tengo la yuca, papa, guineo, plátano, auyama, maíz, yautía, lila. La tengo remojada en agua para cuando ya la vaya a usar,
mis víveres no estén negros. Esta es la por la manera que yo los dejo remojado en agua todo el tiempo hasta que los vaya a usar. Aquí tengo mi harina y aquí tengo agua caliente con sal. Caliente no, tibia. ¿Qué? Y la vamos a ir agregando de poquito hasta que nuestra masa coja la consistencia que estamos buscando. Es una masa como si fuera a hacer una empanada. Como pueden ver aquí, nuestra masa todavía está muy porosa. Necesita más agua. Con este chorrito que le agregué. Esto eran 3/4 de harina, todo uso, que yo usé. Y estoy usando alrededor casi media taza de agua. Usted la va a hacer y hasta que usted crea que ya ella está, que no se le peguen los dedos, ni se esté pegando aquí del bowl. Porque lo que queremos es amasarla y que no se pegue. Aquí la voy a secar la meseta para que no se me ponga más agua ya. Si ven, ya la masa no se pega de mis dedos. Vamos a seguir amasando. Para que tengamos una masa como si fuera para hacer empanadas, pan. Yo solo le agregué agua tibia, harina todo uso y el agua ya previamente con sal. Entonces lleva un poquito de esfuerzo. Así ven como ya la masa va cambiando. Ahí no se pega de mis dedos. Es la consistencia que usted debe buscar. Ahora lo voy a alargar para poder hacer nuestro dumpling. Usted puede hacerlo de la manera que te guste. Pero esto es de la manera que yo lo sé hacer. Esto le da como para algunos 20, diría yo. Cortamos. En pedacitos así pequeños. Lo vamos a volver a alargar. Y esto es lo que queremos hacer para agregárselo al sancocho. Con la palma de las manos. Si ven que en lo que yo estoy enrollando ellos no se pegan de mis manos, esa es la consistencia que usted busca. Ya aquí se pueden ver de cómo esta carne está sellada. Despegando. Yo lo que voy a decir es que voy a echar el agua que voy a usar para mi sancocho. Entonces cuando hierva voy a poner mis víveres. Lo que sí voy a agregar ahora es nuestro dumpling que ya habíamos hecho previamente antes de poner el agua. Lo voy a tirar ahí para que coja una grasita de que tiene el caldero y no se peguen cuando yo los vaya ya a usar. Aquí miren, me salieron alrededor de, como les dije, 19 en total. Aquí
Estos se cocinan bien rápido porque son delgaditos. Como se despegan cuando tienen ya un tiracito. Le voy a poner el agua. Le voy a poner alrededor de unas 6, 7, 8 tazas de agua. Eso va a depender mucho de la cantidad que usted vaya a realizar. Yo no voy a hacer mucho, soy yo. Esa es el agua que estoy usando. Yo lo que voy a tapar, voy a dejar hervir por 15 minutos. Y luego agrego los víveres. Y le voy a agregar el resto del agua. Aquí también voy a agregarle la mitad del apio que tenemos reservado. Y dos hojitas de culantrancho. Para que hiervan. Luego las otras verduras que tenemos reservadas las vamos a poner hasta el final. Con un poco de ajo. Ahora voy a tapar y voy a dejar hervir. Aquí ya han pasado unos 15 minutos. Y así es como luce. Nuestra carne ya está más o menos blandita. Por ejemplo, un 70% de la cocción. Ahora lo que vamos a proseguir es a echar nuestros víveres. Si ve como le dije que los dumplings no se adhieren a nada ya porque lo echamos justo antes de ponerle el agua. Ahora vamos a proceder a echar nuestros víveres. Me olvidé cortar la papa. Aunque usted vea que tenga poquita agua, esa es la agua que en realidad necesita, porque cuando los víveres se cuezan, van a reducir mucho, mucho su tamaño, se van a ablandar, van a desaparecer. Pues yo le aconsejo que no ponga demasiada agua para que su sancocho no le quede aguado. Ahí vamos a dejar hervir por alrededor de 10 minutos. Vamos a volver cuando la llama esté blandita para proseguir al próximo paso. Vamos a tapar y dejar hervir. Aquí ya han pasado unos 15 minutos. Vamos a chequear cómo está. Así es como va. Si se fijan, ya la auyama está bien blandita. Y yo lo que voy a hacer, voy a agarrar algo para triturarla. La voy a poner aquí en la licuadora con un poquito de líquido. La mayoría de la auyama la voy a poner aquí para licuarla. Ve como si le dije que los víveres se desbaratan un poco al ablandarse. Por eso no se le debe poner demasiada agua para que después su sancocho no le quede aguado. Lo voy a sacar. Solo la auyama con una yautía. Y un pedacito de la yautía que le pusimos. Vamos a llevar a licuar. Vamos a coger también un poco de la verdura. La mitad de la ají cubanela. Todo esto que ya habíamos puesto aquí, que eran de los sazones, que están así ya. El apio. Vamos a coger un poquito del líquido. Y vamos a licuar. Aquí agregué un cuarto taza de agua a la licuadora. Junto con los vegetales, la auyama y el pedacito de yautía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a licuar para después regresar al sancocho. Ahí está. Vamos a destapar. Esa es la consistencia que vamos a buscar. Es como un puré, una natilla, no sé cómo te lo diga. Y esto lo vamos a regresar
al caldero. Aquí está, aquí le vamos a poner todo completamente. Vamos a enjuagar el vaso con un poquito de agua y vamos también a agregar a nuestro sancocho. Ahí está. Mira el color que ha tomado. Esto es por nuestra ollama. A ver si le dije lo del agua. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya está la fase final del sancocho, yo tengo aquí unos 6 ajos extra molidos, verdura y apio, que ya molí, machaqué, como usted diga. Y lo vamos a poner aquí. Este ya va a ser nuestro paso final. Vamos a agregar sal, un alrededor de una cucharada de sal. Siempre le digo que la sal va a depender de su gusto y de la cantidad que usted esté haciendo. Yo voy a agregar media cucharada de sal, de las grandes. Y 2 cucharadas de la sopita que yo uso, caldo de pollo. Si usted está usando caldo de pollo regular, controle la sal, chequela, póngale 1.5 o 2 primero, dependiendo de la cantidad que usted esté haciendo. Y ahí usted decide. Aquí tengo el resto de nuestra verdura, que también se la vamos a agregar. Tenemos apio, verdura, culantrancho, ají y cubanela. Y eso vamos a tapar por alrededor ya de 10 minutos. En 10 minutos ya nuestro sancocho está listo. Voy a rectificar la sal. A ver si está buena con la que le puse. Le falta un poquito más de sal. Voy a añadir media cucharadita más. Ahí tapamos, dejamos hervir por 10 minutos y ya nuestro sancocho está listo. Y aquí lo vamos a apagar. Ya yo voy a apagarlo. Esa es la consistencia que estamos buscando. Si ven lo que le dije del agua, que no le pueden echar mucho. Mira, nuestra carne está completamente blandita. Mira cómo se está desbaratando. Vamos a servir para que ustedes vean cómo queda. Pero ya usted puede ver cómo se ve aquí. Lo sabroso que se ve. Y así debe de estar. Pero vamos a probar primero y después decimos si sí o no. Ya aquí servimos nuestro sancocho. Así fue como lo emplaté. Usted después de comer con aguacate, aquí el aguacate no puede faltar. Ahí está, yo espero que lo prueben, lo puedan hacer. Y si lo hacen, por favor déjenme saber, que eso me ayudaría mucho a seguir creando nuevas recetas para ustedes. No olviden compartir el video, darle like, dejarme un comentario de lo que usted crea. Y será hasta la próxima con una nueva receta de Dionis en la cocina. Hasta luego, bendiciones.